Para mí es muy emocionante y estoy muy agradecida de la que me hayan aceptado esta idea loca mía de hacer una especie de cierre de la Macabiada desde el punto de vista de ustedes, de los organizadores, y que nos cuenten un poco cómo fue toda la gestión. Y en el caso de Jessica, tú has ido 5 o 6 veces a la Macabiada. Yo te voy a tirar primero la pelota a ti, que nos cuentes un poco de tu experiencia de los 5 años, cómo fue mejorando la experiencia, qué fuiste aprendiendo de tus errores y cómo lo fuiste corrigiendo y cómo ya tienes los últimos errores de esta última macareada, cómo va a corregirlo en el próximo. Así que te tiro la palabra para que tú partas. Bueno, gracias Eva por este espacio. La verdad que cuando lo propusiste aceptamos demasiado felices, encontramos de muy buena idea, creativa, por supuesto, que viene Edith. Qué buena tu pregunta. Yo creo que 5 macabeas, 4 afuera y una. Yo creo que más que de toda el gran aprendizaje ha sido cómo hay que entender la idiosincrasia de la gente local rápidamente para poder acceder a todo el resto de las cosas. Lo que funciona bien en Chile no funciona exactamente igual en México y no funciona exactamente igual para nada en Israel. Entonces yo creo que el gran aprendizaje, mientras antes uno entiende la forma de pensar, la forma de trabajar y la forma de ser de tu contraparte, mejor te va a ir. En el caso, por ejemplo, va a estudiar en Israel, si tú no entiendes que en Israel la gente grita porque grita, pero no significa que están enojados contigo, no Sino que es significa su que naturaleza. ellos gritan porque son gritones, y tú no gritas a la par, no te van a escuchar. Y es así, y en el fondo, la primera macabea, por supuesto, tú vas ahí, te gritan y tú que ahí así, te va ahí pidiendo perdón y como un perro a su esquina. Ahora, ya después de tanto tiempo, uno ya va empoderado y ya afinó las cuerdas vocales y Y ya vamos grita. gritando a grito pelado, pues, así que, y resultó. Hay un término para eso que se llama chutzpah. Entonces, en definitiva, uno tiene que conocer lo que significa eso para pa poder actuar como lo sabes hacer tú. Así que yo te diría que así en términos coloquiales, digamos. Yo creo que ese es el aprendizaje El secreto. transversal de todas las macabiadas y en la clave del éxito. Voy a decirlo así. Ahora, ¿piensas tú que, pero aparte de esa comunicación verbal, ¿no es cierto? Porque tú me estás hablando de una comunicación verbal. Yo me refiero, por ejemplo, también, ¿qué pasa con la logística? El sentido del equipo. Toda la preparación, ¿cómo cambió tu enfoque ahora después de tantos años de experiencia? Mira, yo creo que bueno, sin duda la experiencia es el mejor maestro para cualquier cosa. Y hoy día, yo te diría que uno aprende con los años a anticiparse a los posibles escenarios. Eso uno antes lo iba aprendiendo en la marcha y con improvisación y sobre la marcha tomando decisiones. Hoy día lo que la experiencia también me ha dado es el poder anticipar los escenarios. Un ejemplo. Hoy día nosotros, bueno, digamos, quienes fuimos, sabíamos que teníamos que ir antes a los hoteles a chequear pieza por pieza para asegurarnos de que nos iban a dar las piezas correctas, con las camas correctas, etc. Anteriormente a eso, que igual no resultó, Claro, pero después igual fue un desvelo. pero casi resultó. Pero por lo menos se hizo la gestión Se y hizo estaba todo un perfecto acercamiento a lo en perfecto. el papel. O sea, hasta fuimos a ver las piezas. Yo decía, ábrame la pieza, ábrame la pieza, quiero ver la cama. Y te abrían la pieza, te abrían, pero finalmente no era la pieza que nos dieron y así. Pero por lo menos Casi. es casi. Pero todas esas cosas es la anticipación en todo lo que tiene que ver con la gestión, con la logística. O sea, la anticipación a todo, desde que la gente se inscribe, desde que la gente entrena, los uniformes, los pasajes, todo.
todo el anticipar que va a haber gente que no va a llegar al entrenamiento, que se va a subir a última hora, hay que hacer el uniforme por si acaso, Pasaporte vencido. pasaporte vencido, hay que avisar. O sea, todas esas cosas uno ya tiene que anticiparse y saber que las tiene que hacer previamente. Como todo va a la previa, no a la post. Ahora, conversando, porque yo hice, le cuento a los Televidente. televisantes, telespectadores, que yo hice periodismo investigativo, así como artista vieja que soy y que estoy aquí de puro patúa. Y yo les fui preguntando a cada uno algunas experiencias y además supe algunas copuchas por aquí y por allá que las vamos a tratar de colocar para minimizar. Pero yo quiero hablar aquí también de una mística en la parte de la gestión, ¿ya? Porque esto fue meses, se fue mes, por meses preparando. Afinando los entrenamientos, la gente, los uniformes, como dice usted, y ustedes son un equipo, y yo quiero poner sobre la mesa esto. El trabajo de ustedes, si es cierto, hay una parte del trabajo que ustedes hacen que es pagado, pero hay otra parte del trabajo que ustedes hacen que no es pagado, que es parte de la vocación, porque nosotros como público y como personas que somos socios del estadio, siempre estamos con esa cosa judía de querer que sea mejor y de criticar y de fregar y estar siempre en una actitud así y no reconocer que gran parte digamos, hay una parte de ustedes que es de vocación, porque ustedes están, o sea, el estadio les paga menos que el sueldo del mercado. Y entonces ustedes han hecho un balance, cuánto me gusta esto en mi vida, versus la plata que yo estoy ganando como ingeniero comercial, o las distintas profesiones que ustedes tengan, pero yo prefiero, igual que en el caso de los artistas, elegir la vida que yo quiero vivir. Y ustedes han elegido esto como parte de la vida, más allá que el sueldo. Y eso es algo que la gente no sabe, ¿ya? Que hay un trabajo mucho más grande que no es visible y que uno de los motivos de esta charla y de esta conversación es visibilizar eso, ¿ya? Para que sean tratados con el respeto, con la admiración y el agradecimiento que se merecen. Y aquí, aunque no soy representante del pueblo, se los doy. No soy representante de curso, ¿sí? Pero tengo el micrófono aquí, el programa lo estoy armando yo, y por último digo lo que digo, igual que cuando pinto, pinto lo que quiero, ¿sí? Y entonces yo me doy el lujo de decirle a ustedes gracias por todo lo que ustedes están haciendo y por toda la motivación, el amor y el compromiso que están colocando, ¿ya? Ahora, yo hablaba con la Dana sobre cómo fue esto de que se dividieron la pega, porque esta macabeada está apareciendo simultáneamente y ustedes tenían que dividirse porque una está en una parte y la otra, en una ciudad, la otra en otra ciudad, y cada una manejando, cada uno con también con el Robbie, manejando otro ámbito y solucionando otras cosas y teniendo que tomar decisiones donde a veces no podían y no alcanzaban ni por tiempo, ni por distancia, ni por campeonato a coordinarse con el otro y vamos decidiendo y hagamos. Entonces, esta charla, esta conversación tiene que ver con la creatividad. La creatividad como para resolver una situación dada en un momento dado con una dificultad. Y entonces, qué sé yo, que como tú contabas, que se le perdieron unos niños en el bus porque se fueron para otro lado, que el West no los llevó, me contaste, el West estaba loco, lo llevaba para otro lado y la media cuenta que le salió en el West. ¿Ya? Porque claro, y que la única manera de funcionar era que a ustedes lo llamaran, porque si ustedes ponían que querían ir a Ashdod, llegaban a Herzliya. Entonces tenían que llamarlos de Ashdod, hacerle un llamado, casi como Cambiar los la Uber, ubicación, cambiar cambiar la la ubicación. ubicación para poder llegar, porque los chascarros y las latas de que no llegaron a veces a un campeonato. Porque llegaron definitivamente a otra ciudad.
Y claro, tú tenías una parte logística, y tú estabas a cargo, me De los dijiste, juniors, de los pero juniors, pero tú estabas ahí a cargo del deporte total, o sea, tú tenías un paquete un poquito más grande. Entonces, me gustaría que tú contaras, ¿y cómo te sientes tú trabajando aquí, en esta pega que hacía el Mauri, ¿no es cierto? Y que tú llegaste y que tuviste que poner tu propio estilo, tu propio conocimiento, tu propia tinca y tu propia creatividad. Entonces, cuéntame eso. sí. Bueno, primero, Berlán, no se nos perdieron dos niños. No, Nosotros tuvimos medio que se desentendieron, ¿no? medio que se descolgaron del Súper grupo, pacholado. pasó en Madrid y bueno, estuvimos ahí, pasamos nervios un ratito, pero no pasó nada, estaban en el bus, se habían ido para allá. Pero efectivamente, como tú bien dices, a mí nos pasó un par de veces que nos vimos poco los tres, estuvimos, de hecho ese día que nos perdimos andábamos los tres. No pudimos llegar efectivamente a un Partido. partido. Terminamos almorzando en el auto, ahí en un estacionamiento, y desde ahí seguíamos cada uno trabajando con sus teléfonos, y la Dana llamaba a Haifa y la Jessie le gritaba, porque como ya bien dijo, era la única forma a los mandamases ahí en Rabat Gan, donde ella estaba. Así que eso fue parte de algunas cosas que nos tocó vivir. Y efectivamente, como tú bien dices, para mí era un desafío importante y fue uno de los elementos que me hicieron tomar la decisión cuando surgió esta posibilidad, cuando Mauri me llamó hace un año más o menos atrás, justo como en agosto, y me contó que se iba y bueno, estaban buscando algún reemplazo. Así que una de las cosas que a mí me motivó era justamente las macabeas. Y lo conversamos con la Jess en su momento. Era un desafío muy, muy grande. Yo no había ido a Israel desde mi estudio, hace 27 años. Y volver a Israel era muy importante y sobre todo en este contexto y con esta responsabilidad y con todo lo que significa. Así que fue, bueno, ya estando de vuelta, mirando para atrás, fue una experiencia maravillosa, espectacular. Tuve la oportunidad, porque así lo veo, de poder conocer todo Israel. Me tocó moverme por prácticamente todo el país, visitando los diferentes lugares, las diferentes competencias, mucha gestión, mucha pelea diaria con los mismos israelíes por temas. De repente, el día que llegamos, el primer día yo estaba listo para salir a la calle, me puse ahí mi credencial, mi chor, mi gorro, no vi la luz del sol en todo el día porque estuve metido en el hotel arreglando problemas con las habitaciones. De repente me encontré con todo el equipo de fútbol Open en el lobby del hotel a las 2 de la tarde. ¿Qué hacen ustedes acá? Nos echaron de las piezas. Y ellos, nos echaron de las piezas, ¿qué hacemos? Bueno, estábamos a una hora de distancia, entonces como tú bien decís, había que actuar, gestionar y hacer. Y después nos equivocamos, bueno, ahí veíamos cómo arreglamos, pero tocaron muchas de esas cosas. Yo dije, si esto va a ser así 15 días, yo me vuelvo, me voy a volver loco. Y bueno, ya después, efectivamente, cuando uno ya logra sentarse, ya los equipos están bien instalados, ya con las paletas, entonces de ahí ya realmente empieza lo entretenido, empieza lo bueno, y no, fue una experiencia maravillosa, maravillosa. Y tomando un poco lo que tú decías, que uno efectivamente, igual bueno, la Jessica, que más tiempo lleva acá, 12 años, la van a 7 y yo estoy nuevito, me tocó estar en esta última parte del proceso, no todo el trabajo que se hizo previo, pero efectivamente, el judío, somos todos muy, muy, muy de Crítico. críticos, muy de que todo lo hacemos mejor que el del lado, todo se puede hacer de otra forma, y efectivamente hay muchas cosas que siempre se pueden hacer mejor, pero también efectivamente recibimos realmente quejas, críticas, reclamos, qué sé yo, pero hemos recibido tantos buenos comentarios. No solo nosotros somos la cara visible de un tremendo equipo que hay detrás. Tú, con todos esos comentarios que hemos recibido WhatsApp de papás que han agradecido a la Dana toda la tremenda pega que hizo, de deportistas de todas las categorías, desde que fuimos a buscar maletas al aeropuerto hasta cosas súper Claro. cotidianas. Tú, cuando recibes esos mensajes, como que decís, es que todos los mal ratos están pagados Exacto. O por esto. sea, esa es la parte que yo le quiero explicar a la gente de esa motivación de por qué están ustedes aquí, por qué están trabajando acá, ¿ya? Porque hay esa ganancia secundaria. Porque esto es una vocación.
Esto es más allá que un trabajo, es una vocación, porque uno elige que le falten un montón de cosas, ¿ya? De cambiar el auto, de cambiar la tele, de cambiar, o sea, vivir un poquito más apretada, pero la satisfacción espiritual es tan grande que eso es lo que los hace permanecer en el tiempo. Porque ustedes en cualquier momento pueden elegir, no, yo me voy a otro lado porque esto me hartó, porque me aburrí de este trato que tengo, o me aburrí de que no tengo menos libertad o que veo menos a los hijos, pero hay esa ganancia secundaria, que es como esto de ser artista, ¿ya? Que es una vocación de pobreza, pero que la retribución en unidades de vida, en energía, en alegría de vivir, es mucho más allá de lo que significa lo otro. Ahora, yo estuve escuchando, porque, como les digo, interrogué a otras personas para preguntarle cuál había su experiencia. Uno de ellos me dijo que una de las cosas fantásticas que habían hecho ustedes era toda la parte de la comunicación, esto que llevaron gente para allá y que estuvo transmitiendo, que la gente pudo vivir, no te digo que la experiencia, pero un grano de la experiencia de lo que estaban allá teniendo, que eso fue una cosa fantástica, ¿ya? ¿Quién me dice de eso? ¿Cómo, Robin, tú estabas metido en eso, Sí, ¿no? bueno, en eso surgió, la verdad, que, o sea, 2 semanas antes de viajar. Bueno, les pido perdón por esta pequeña interrupción. He hecho las cosas simpáticas que aquí, bueno, por la conversación, tal vez ustedes no lo vean, pero yo en la mañana estuve conversando con la Dana, compañera de curso de mi hijo, del Maccabi, también del Maccabi Etzahir, que la conozco de chica. La cara que ella tenía mientras me fue contando esto, que ahora un poquito se le estaba haciendo, estaba tan radiante, estaba tan contenta, o sea, la cara que tenía mientras me iba contando los chascarros, las cosas que fueron pasando, qué sé yo. Bueno, ahora está más contenida, más tranquilita, pero realmente fue un espectáculo conversar contigo por lo contenta que estaba, por la experiencia que habías tenido, y cómo fue esto de ser la tía, la mamá postiza, el cable a tierra de los niños, y de qué edad eran los niños chicos que tú estabas viendo. Mira, fue una experiencia maravillosa. ¿Ya? Esta es mi tercera macabiada, o sea, mi primera macabiada en Israel y mi tercera macabiada como panamericana también. Estuve acá en Chile y en México. Y siempre he estado de alguna forma relacionada con las categorías más inferiores, que son de 18 para abajo. Nosotros llevamos, la más pequeña tenía 14 años recién cumplido. Bueno, y el último de la delegación, ¿cierto? Más de 80 años. Pero en la categoría junior es hasta los 17 años, ¿ya? Entonces, en ese rango de edades fueron las que estuvieron a cargo, digamos, mío en Haifa, una ciudad maravillosa, súper multicultural, que tuvimos la oportunidad de conversar un poquito más y que si se da la oportunidad también lo voy a explicar acá, pero la verdad que sí, es una satisfacción. O sea, mi cara tiene que ver con eso de una satisfacción, de sentir que tu labor que haces, de alguna forma, tiene un sentido. Tú al ver a un niño alegre, contento, viviendo experiencias únicas, nuevas, la verdad que es muy gratificante. Entonces, eso te hace sentir que vale la pena todo el esfuerzo, todas las noches sin dormir, todas las peleas, porque la verdad que fue súper complejo el tema de lo que hablaban de la logística o de la forma de ser de los israelíes que hacía muy difícil poder llevar a cabo como a uno le gusta la perfección. A uno le gusta que las cosas resulten bien. A uno le gusta que sean planificadas y que todo lo que tú trabajaste, porque trabajamos mucho previo, olvídate las carpetas que nos armamos con el Roy, con colores, cada deporte, teníamos todo pero planificado cada día qué hacer, cada horario. Y claro, cuando uno es perfeccionista, cuando uno le gusta que las cosas resulten y te pasa esto, te desencaja y te da rabia y te desmotiva. Bueno, no importa, ven con la creatividad que tú dices, que bien, nosotros tenemos, somos todos madrijín, somos Por todos eso.
líderes en ese sentido. Bueno, a través de eso fuimos capaces, digamos, y en mi caso personal, de sobrellevar, de tomar decisiones cuando muchas veces no teníamos el equipo, porque esto de que estábamos divididos es una situación diferente a como son las otras macabiadas, porque acordémonos que en México estábamos toda la delegación chilena en un mismo hotel. Acá no, acá cada categoría va en otro país, en otra ciudad, distantes. Hoy día es verdad, el teléfono, el WhatsApp, todo te lo hace muy fácil, digamos, pero así todo, hay que improvisar mucho. Y todas esas improvisaciones, al final, uno las sufre, pero al final de cuentas, ya con esta, como te decía, la sonrisa o el mensaje o una palabra, qué sé yo, te dicen, estoy tan feliz de estar acá. Maravilloso, nos tocó evidenciar bar mitzvahs y bat mitzvahs, que fueron unas situaciones súper importantes para la vida de las mismas personas que lo hacían, pero uno como espectador, muy gratificante. Entonces, son esas las cosas que te das cuenta y dices, vale la pena cualquier cosa, suma y resta, esto está a 1000%, y siempre lo dije y agradecí mucho que se me haya dado la oportunidad de ir. Yo en el trabajo diario en el estadio es mucho de lo mismo. Yo soy acá la dueña de casa, entre comillas, la que tiene que estar preocupada del bienestar y del servicio al socio. Me toca hacer mucho la cara visible del estadio. Yo, mi manera de ser es siempre con una sonrisa, siempre tratando de ver el vaso medio lleno, tratar de poder solucionar y resolver problemas. Y un poco eso se transmite y no es muy natural hacerlo, en este caso en las Macabiadas. Entonces, sin embargo, no tengo la expertise del deporte, no tengo la expertise de la gerencia, pero siento que mis habilidades en ese sentido fueron muy fáciles de desarrollar en una macabea así. Fui mamá, fui nana, fui enfermera, fui chofer, fui de todo, pero con mucho gusto, porque sabía que en definitiva esto le iba a traer una satisfacción muy grande a los niños y al equipo, digamos, entero de lo que significaba ser la delegación de Chile, que fuimos la delegación de Chile más grande en Israel, y tuvimos una serie de premios y cosas por el hecho de ser la delegación proporcionalmente más grande en base a los judíos del país. Entonces, mucha una satisfacción enorme y feliz, y lo seguiría haciendo muchas veces más si es que me dan la oportunidad de hacerlo, digamos. Oye, y lo otro es muy, muy interesante. Bueno, tú estás hablando de algo que yo se lo voy a preguntar a cada uno para que me lo conteste. Sobre si esto es para ustedes y para los que fueron una experiencia transformadora. ¿Y cuánto de esas experiencias transformadoras que tú has tenido en, antes en tu juventud previa de... Como madre hija de Maccabi, como los viajes de estudio de Israel, ¿en qué categoría pondría esto? ¿Tú recomendarías a los otros niños? Y hay que reconocer además el esfuerzo económico tremendo de la familia, porque esto es algo muy, muy caro. ¿Qué importante tiene que haber sido para la familia como para hacer el gasto y mandar a los niños a la Macabea? Sí. ¿Se Tú me da lo cuenta? preguntas, de todas maneras, es un sacrificio económico y también de darnos, de entregar a lo más importante en sus vidas, que son los hijos, a personas, digamos, Eso no que extraña. claro, pero en definitiva vale la pena 100%. Yo personalmente tuve la maravillosa experiencia de llevar a mis hijos a México, por ejemplo. Y ahora fui sola. Digamos, no participó nadie, pero de mis hijos, pero siento y traté de ser esa mamá en esos momentos de que muchos de los niños a lo mejor necesitaban. Entonces, si tú me preguntas a mí, 100% hay que seguir confiando en el estadio, en nosotros las personas que damos el corazón, porque sí es una experiencia transformadora. He tenido varias oportunidades de ir en varios viajes comunitarios a Israel, y como este es algo muy especial porque te encuentras con personas de tan variados países y te sientes tan parte, y sobre todo en Israel, que lo sientes como parte tuyo, o sea, es un tema de pertenencia como que obvio, es mi país.
Entonces, sí hay un llamado para que la gente confíe en que es una experiencia transformadora, una experiencia maravillosa que los niños ojalá pudieran vivir todos, digamos, no solo en el área deportiva, por supuesto, que es importante, pero en el área social, en conocer otras realidades. Nosotros tuvimos la oportunidad con la TEA y Alfredo de participar en un intercambio, digamos, en un centro comunitario con niños en situación emocional Delicada, diferente, ¿sí? ¿ya? Diferente, en el cual tuvimos la oportunidad de ir y llevamos a los niños y tuvieron esa posibilidad de conocer otras realidades que a lo mejor acá en Chile no la tienen, pero continuamos, digamos, un esfuerzo de conocer estas experiencias y la verdad que fue súper transformador, como bien dices tú, y yo creo que es algo que queda para toda la vida, digamos. Entonces, es rico sentir de que uno fue parte de ese cambio en esos niños que más adelante después van a ser Open y después van a ser cierto máster. Sí, es absolutamente recomendable para un futuro, digamos, en Porque Argentina. además tenemos una macabea nueva, Claro. un ratito más. Ya. Y para ti, ¿tú consideras que esto fue transformador para la gente y para ti? Absolutamente. Yo, complementando un poco lo que decía la Ana, recibimos comentarios de padres de las categorías junior donde decían hay un antes y un después para los niños de este viaje. Tuvimos muchos casos de niños y adultos, pero un par de casos de niños donde había niños que no habían hecho el bar mitzvah, que son niños que no todos son del Instituto Hebreo, algunos un poquito más alejados de la comunidad. Y que este viaje claramente Los marcó. los marcó, pudieron hacer el bar mitzvah en el cótel. Incluso una mamá me decía a la vuelta de nuestro niño, me decía, quiere cambiarse al Instituto Hebreo. O sea, quiere dejar su colegio y quiere ir al colegio hebreo, porque el viaje para él fue totalmente transformador. Tenemos el ejemplo de otro, digamos, un niño argentino, del equipo junior del básquetbol, un niño de 14, 15 años, donde él no nos conocía, nosotros no lo conocíamos, no conocíamos a su familia, el padre de nosotros, hablamos por teléfono y por videollamada 3, 4 veces para ver si se subía o no se subía, y en una llamada yo le dije al papá, le dije, oye, yo te agradezco, me dijo, gracias a usted, ¿no? Le dije, gracias a ti, porque nos estás confiando a tu hijo sin conocernos. Me dijo, somos todos familia. Dependiendo de dónde estemos, y eso es un poco lo que decía la Ana, estábamos con Claro. gente, habían 10.000 personas en Israel, todos judíos de todas partes del mundo, y al final somos toda una familia, en los viernes de Shabbat en los hoteles, por lo menos el que me tocó estar a mí en Jerusalén, en el comedor, tuve a la gente de Alemania, de Uruguay, estábamos nosotros, los de Brasil, los de Australia, y todos cantando las mismas canciones, y eso es lo que nos hace ser el pueblo que somos. Entonces, eso que me dijo este papá, me dijo, yo te paso a mi hijo, a ustedes, al estadio, sin conocerte y no necesito conocerte, porque somos familia. Así que No, es claramente muy está, emocionante, es muy es muy emocionante. transformador. Y en el caso mío personal, como yo te dije antes, no, yo vine a Israel hace casi 30 años y como dije, tuve esta posibilidad maravillosa de recorrer todo el país. Yo no sé, Jessy, cuánto manejas tú, pero yo anduve como 2.000 kilómetros. Y hoy día mi visión de Israel es totalmente diferente a la que tenía cuando fui a este estudio cuando tenía 17 años. Incluso mi visión y mi percepción de hace a lo mejor 5 años atrás. Me preguntaba y hace 5 años atrás, si me fuera de Chile, ¿a dónde me iría? A lo mejor Israel está en la última opción, pero siempre es una opción. Bueno, la verdad que le pido perdón de nuevo porque otra vez me sonó el teléfono, lo puse en silencio, pero bueno, Pero sonó. sonó. Déjame terminar solamente lo que te estaba Sí, contando eso de es lo que esto, quiero. de la transformación. Si tú me preguntabas, y como te digo, cuando fui a ver estudio hace casi 30 años atrás, claro, bonito Israel, viaje estudio, pero no sé si para irme a vivir. Hace 5 años atrás probablemente tenía la misma respuesta. Ya. Y claro, Israel, como bien decía, la Dara es tu casa y a una emergencia, ni que Dios quiera, siempre te va a abrir la puerta y después te va a preguntar a qué viene, pero hoy día, si tú me preguntaras ahí,
Dulce de Chile, ¿dónde viviría? Claramente Israel hoy día está en mi top 3 del país. O sea, un país fantástico, maravilloso, donde todo funciona, seguro, moderno, donde uno no ve lo que se ve en las noticias, no se ve en el día a día. Una ciudad, como bien decía Rana, como Haifa, pero bueno, yo estuve en Jerusalén, que es totalmente multicultural, donde la gente convive, total armonía, así que absolutamente una experiencia transformadora en todo sentido. Bueno, en todo caso, yo le quiero contar que esta conversación es casi como la acuarela. La acuarela uno tiene una mancha, ¿no es cierto? Y uno tiene que hacer un paisaje. Y la mancha se va para otro lado y uno termina pintando flores. Y esta conversación es igual, porque es una conversación que se va dando en torno a un tema común, con visiones comunes pero distintas, porque cada uno tiene otra visión distinta, en que nos une un poco la historia, que todos somos como hijos del Macaya Zahir o de otro movimiento juvenil, o del estadio, o del colegio hebreo, o primo o hermano de, ¿ya? Aquí todos conocidos, porque resulta que el suegro de él, el médico de mi hijo, pero también era Janis mío de Macaya Zahir, o sea, no fui directamente la marija, porque yo era Sgan Rosh cuando él era chiquitito, o qué sé yo. Entonces todos somos hermanos de, y nos conocemos, y eso también es algo que nos permite trabajar en equipo cada uno en su ámbito. Yo soy la que arreglo los jardines aquí nomás, y me meto un poco aquí, opino de esto y del otro, soy opinante, pero cómo nos coordinamos y cómo somos capaces de crear y voy a emplear de nuevo la palabra mística, tiene que también ver con el liderazgo, no, ¿no es cierto?, de nuestra campeona aquí, la reina, que además es una de las capas de Atzalá, que también tiene muchas motivaciones diferentes y gustos diferentes, aparte, y 4 hijos, aparte de ser, entonces, mamá, es multifuncional, es multitask y la hace todo y la hace bien. Y fluye y tiene la sonrisa y nos deleita con su belleza. Entonces, bueno, todo eso ayuda en este equipo. Tenemos también que conversar de cómo, digamos, de que la gran cabeza organizadora, me dijiste tú que era en realidad el Álvaro Rosenblum, como él, y él es invisible, ya es una persona absolutamente invisible que hace la pega invisible, pero aquí le estamos dando la visibilidad que le corresponde. Todo el equipo médico que fue pagándose su gasto a poner su servicio allá. Y entonces, también vamos a hablar de otro aspecto aquí que es muy interesante, de lo que significa el servicio. Servicio es un verbo reflejo. Uno sirve al otro, pero mientras sirve al otro, uno se sirve. ¿Y se sirve por qué? Porque la retribución en amor, en agradecimiento, es el servicio que tú recibes por el servicio que tú das. Entonces, por eso el servicio es un verbo reflejo. Entonces, esto de tener los médicos, de tener tanta gente colaborando, los directores acá, los profesores, todo el equipo, Los voluntarios. los voluntarios que participan, es un servicio que tenemos que mostrarlo, visibilizarlo. Y agradecerlo. No es porque sí, hay una disposición a hacerlo. Y eso es parte también de nuestra idiosincrasia, de ser judío y de trabajar a pesar de que estamos siempre discutiendo, porque tal, si hay dos judíos, hay tres opiniones, ¿ya? Entonces eso lo sabemos. Y como dijo el Trascal, siempre pensamos que lo dijiste tú también. Se puede hacer mejor, ¿ya? Entonces, yo creo que hemos ido conversando, tal vez muchas de cosas las dejamos en el tintero, daba mucha conversa, yo no sé cómo andamos nosotros los tiempos, tampoco los queremos latear, ¿ya? Pero esto en el fondo era como para redondear la experiencia, para redondear la gestalt, como dice, hacer un cierre. Que no queden cosas que uno quedó
sin decir, no sé si cada uno quiere hacer un cierre de lo que fue y cómo lo siente, para que nosotros le demos ya un término a la conversación y te dejo la palabra. Partes tú y cada uno y hacen un cierre. Bueno, difícil hacer un cierre de algo tan grande. Uno por lo general va siendo como cierre más progresivo, cuando te vas dando cuenta Oye, que... te voy a interrumpir. A la gente que nos está viendo, les voy a llamar la atención. Mírenle en la cara a cada uno cuando hablan, de cómo se les va expandiendo la sonrisa y cómo les va cambiando el color. Este es un paréntesis, sigue nomás. Gracias. No, bueno, a ver, palabras como más de cierre. Me gustaría agregar un poquito de eso, de Sí, la por parte favor. transformadora, que comparto plenamente lo que dijeron acá mis mosqueteros. Hay una cosa que también yo siento que pasa en la macabiada, que me pasó a mí a nivel personal y creo que a cada uno le pasa en cierta forma, y es el darse cuenta que uno puede. Uno puede. O sea, un chileno que va a competir a un evento masivo con 10.000 deportistas, con más de 50 países, chuta, puedo. Y sobre todo la gente individual que se paró en una cancha y que ganaron medallas, es como, chuta, puedo. Y el Robbie, que por primera vez, y pudo. Y la Dana, y puedo. Y al final, cada persona que fue en su distinto rol, pudo hacerla. ¿Cachai? Yo me acuerdo de la primera cavidad que me dijeron Bayer como jefa de delegación, yo dije, me muero. Yo me cago, me muero. Y hoy día digo, puedo, me la puedo. Como que te reafirma, te da autoconfianza, te da posición, te reafirma que tú sí eres capaz, que tú puedes en distintos ámbitos. Puedes conocer gente de otro país, puedes abrirte puertas, puedes generar lazos. Por eso es una experiencia transformadora, porque tú te das cuenta, te autodescubres a ti en un viaje donde te ofrece demasiadas aristas, porque no es exclusivamente deportivo, sino que un viaje que te abre ventanas sociales, culturales, religiosas, de todo tipo de cosas. Entonces, para mí esa es la transformación. Y como para cerrar, creo que es súper importante reconocer además este valor nuevo que creo que es... infinito y que está naciendo recién en Chile, que en otros lados sea mucho más que el voluntariado. Nosotros tuvimos el apoyo de mucha gente que sin ningún tipo de compromiso y totalmente incondicional dieron su tiempo, dieron su energía para que esto resultara. Y en representación de ellos, quiero darle un aplauso de pie a los delegados que llevamos de cada uno de los equipos, de los que están de acuerdo acá Sí, mis por supuesto. compañeros. Eran civiles, humanos, civiles, Muchos de que, ellos crearon los equipos claro, para ir, o sea, pues se movieron. nacieron, digamos, como voluntarios y crearon esto. Entonces, absolutamente Sí, disculpa la no, interrupción, perfecto. pero absolutamente de acuerdo. Así que muchas gracias. Algunos papás, algunos deportistas que tenían todas las ganas de ir y que ellos mismos fueron convenciendo uno a uno, puerta a puerta, a la gente para formar equipos para llevar. Y que fueron mis portavoces, o sea, gracias a ellos también, o sea, al Roy y la Dana, al equipo completo, pero a través de ellos se podía canalizar todo tipo de actividad, desde la organización, desde la creación de un equipo o de deportes individuales, hasta la última línea que se dictaba. Y eso es algo súper rescatable para todo ámbito de cosas en lo que es una institución comunitaria, que por supuesto somos muchos. Siempre falta, siempre se puede hacer mejor, siempre nos quejamos, etc. Por lo mismo, se valora el doble, la vega voluntaria, con dedicación, con pasión, con energía, y pucha que se necesita, y pucha que se aplaude. Así que yo creo que esas son mis palabras al cierre del broche de oro para mí, de la Macabea, pues. Y se fijaron la cara, ¿Tuyo? Sí. Bueno, claro, es complementar un poco todo lo que hemos conversado aquí, pero hay algo que a mí me hace muy orgullosa y es lo bueno que fueron
que fue la delegación en sí, o sea, las personas, los modos, en el fondo, cómo se portaron, el buen portar, no sé si se dice así, pero en definitiva nos no pasó una anécdota. Algo te comenté, que nosotros estábamos en un hotel y estábamos con los uruguayos, con los chicos uruguayos de fútbol, qué sé yo, de dos categorías distintas y todo. Muchas veces, muchas noches me llamaron la atención los organizadores del hotel, los que hicieron, estaban a cargo, debido a que se portaban pésimos los niños, dejaban la embarrada en las noches, portazos, fútbol, pelotas por un lado, qué sé yo. Bueno, finalmente el tema está en que no éramos nosotros, eran los uruguayos, lo vimos con las cámaras, una serie de cosas, pero en el fondo lo que quiero transmitir es que uno pensaría como papá de que, uy, lo voy a mandar a Israel o lo voy a mandar a una Macabiá y es la perdición misma. Y la verdad que no, los niños, nosotros tuvimos un par de reuniones con cada uno de los equipos donde se transmitió el acuerdo de conducta, como debe ser. Los niños lo entendieron perfectamente, sabían de que las embarradas acá no servían porque les iba a afectar de algún modo en su desempeño como equipo. Y la verdad que fue fabuloso, los cabros se portaron extraordinario, la disposición de los profesores, el voluntariado, el compromiso de aquellos voluntarios fue maravilloso y gracias a eso, por lo menos en lo que respecta a la categoría junior, fue fantástico. Entonces quiero como un poco transmitir tranquilidad para estos padres que a lo mejor piensan en un futuro, pueden mandar a estos cabros que lo hagan de todas maneras, que se pasa excelente en todo ámbito, en el ámbito deportivo, social, cultural, y la verdad que es muy gratificante y con mucha tranquilidad que los cabros cuando entienden cuáles son las condiciones, se desarrollan y se desempeñan perfectamente en este marco de Macabiá o de Sudamericano, entendiendo lo que eso significa. Así que esa tranquilidad transmitirla a los padres, así que los invito a que piensen y que les den, si tienen la posibilidad de hacerlo, que sean partícipes de esta experiencia maravillosa que significa Macabiá. Eso sería mi aporte. Y en el caso tuyo. Mira, yo, bueno, complementando todo lo que dijo la Jessy y la Ana, sin duda, sí, los voluntarios a todo nivel, transversalmente, habría sido imposible hacerlo. Especialmente los delegados de las categorías junior que realmente asumieron roles de padres. O sea, no, los papás Responsabilidad. estaban muy tranquilos acá. Yo estaba Sabiendo que había en los diferentes chats de los. de los De papás. los papás, y tú leías en los comentarios que los papás hacían a los delegados, y estaban, o sea, totalmente tranquilos con cómo se está desempeñando todo allá. Pero más allá de eso, también yo quiero hacer un reconocimiento especial a nuestro, bueno, a todo el equipo que participó, a toda la gente que está detrás. Como te dije antes, nosotros somos un poco la cara visible, pero hay un equipo gigante, hay una comisión que trabaja totalmente de forma desinteresada, que da su tiempo, muchas veces recursos económicos, también de Pero su mira. bolsillo, sin pedir nada a cambio, el equipo del estadio, las chicas de atención socio, el equipo de marketing, el equipo de comunicaciones, el equipo de ventas, todo el mundo trabaja para la Macabiada, vaya o no vaya. Un reconocimiento muy especial a los profesores que fueron, tenemos un equipo realmente de lujo, técnico en todos los deportes, muy comprometidos, muy profesionales todos. Así que es importante que la gente sepa que contamos realmente con un staff de profesores, no solo los que fueron, el estadio en general, pero de primera categoría. Y por último, como cierre, rescatando lo que tú decías antes, que hay un esfuerzo económico muy importante de la familia. Y tú hablabas de que las familias hacían este gasto. Yo Inversión. diría una inversión. Yo diría que es una inversión en continuidad, En en motivación, judaísmo, en en motivación, en autoestima. auto. En todo. Esta anécdota que te contaba de esta mamá que me dijo que su hijo no es del colegio y que hizo su bar mitzvah y quiere cambiarse al colegio, eso ya paga todo el esfuerzo económico que una familia puede hacer, porque es un niño que acercamos totalmente a la comunidad, lo vamos a insertar 100% y ese niño va a seguir por este camino. No estoy diciendo con eso que se habría perdido el camino, ni mucho menos, pero es un niño que el viaje realmente lo transformó. Y lo hizo acercarse a sus raíces, y él tomó la decisión de que quiere irse al colegio. Entonces, yo, así como dijo la Dana, invitaría obviamente a todas las familias que puedan hacer esta inversión en sus hijos a que lo hagan.
desde ya empiecen a ahorrar para el 2025, con esta parada intermedia que es Argentina 2023, que terminando esta conversación nos sacamos esta chaqueta y nos ponemos a la Argentina, una Y serie de además, test. esto es una reunión de marketing. No crean que no estamos haciendo marketing. A lo que viene. Así que ¿Ya? ese sería mi cierre. Yo dejaría el concepto de que una macabiada es muchísimo más que deporte y es una inversión, absolutamente. Dejar invitado también a los Open y a los Masters, que no nos olvidemos que esto pasaron, pero Chancho. chancho. Claro, todos los carretes que yo supe y todas las cosas que pasaron, gente que fue a hacer, fue a un concierto electrónico o un equipo que se llama la botella vino acá. Bueno, no hemos tirado las comuchas aquí porque le quisimos dar un tono de solemnidad Eso y tiene de, que y vivirlo cada uno eso cuando tiene vaya. que vivirlo cada uno, los chacanos, los malos entendidos, los que se perdieron, los que comieron mal, los que llegaron tarde, todas esas cosas no las contamos aquí, pero que espero que se van sabiendo igual, porque queríamos en el fondo hacer un cierre más solemne, más dentro del agradecimiento, dentro de la proyección del estadio, de lo importante que el estadio, el deporte, la comunidad como tal que se organiza. Así que no sé si quieren, le faltó algo que decir o qué sé yo. Yo les agradezco a todos la paciencia que me hayan permitido irme con esta ola. No me ocurre nada de estas leceras, pero yo creo que son importantes para el estadio de poder comunicar desde otro punto de vista esta marca. Gracias a ti por el espacio, por liderarlo, por ser también el rostro de IMTV. No, y aparte que cuando estábamos en Israel, yo ya estaba ahí pensando en este programa y tratando de poder entregarle a la gente la experiencia. Entonces, también gracias por ser parte y por encargarte de transmitirlo, de fomentarlo en tu estilo. Siempre metiendo el arte y la creatividad que nos encanta por lo demás, Y ya estoy en porque Francia y en Suiza en este por momento. eso estás poniendo el ojo a la venta los cuadros, así que ahí aprovechan con descuento. El socio de estadio tiene un 10%, así que no, gracias a ti, de La verdad. galería en el Toki, ¿Cierto? eso es la ¿El Toki? galería. Claro, la antigalería. No, a ti por promover siempre las actividades y por particularmente en la Macabiá, estar pendiente desde allá, de todo lo que pasaba y entrevistando y recopilando e investigando para poder hacer este regalo a la gente que nos está mirando y esta invitación también. Claro, y gracias de nuevo a ustedes, porque la verdad que como equipo increíble y la conversa también, o sea, no le conocía toda aquí La a la faceta. Dana no le conocía todo el cuento, tampoco, bueno, contigo más, un poco más, porque llevamos años trabajando juntos, así que fue también una sorpresa para mí y muchas gracias. Y me despido de todos ustedes y muy buenas noches.